Padres de familia de la escuela primaria Jaime Torres Bodet denunciaron que las clases habían sido suspendidas por el brote de un virus estomacal, a lo cual los directivos de la institución confirmaron que 31 alumnos se contagiaron. Se tiene documentado un brote de una enfermedad llamada adenovirus, que tiene múltiples síntomas. Se hace como el protocolo lo indica. Se le notifica a la autoridad sanitaria, a jurisdicción sanitaria, y la doctora encargada de epidemiología manda a un equipo que hacen muestras aquí en los niños enfermos y determinan que la mejor manera de controlar el brote es cerrar la escuela por un periodo de 10 días. El director explicó que la escuela fue cerrada el viernes 16 de junio, por lo que el próximo lunes 26 del presente mes volverán a reanudar las clases. Esto solamente para el turno matutino, ya que para el turno vespertino nunca se cancelaron, aunque sí se reportaron casos. Sin embargo, dijeron, no fueron tantos alumnos enfermos como en la mañana. El contagio se da de persona a persona, entonces el turno vespertino no presenta la incidencia del brote como lo fue en la mañana, que fueron 31 casos documentados. Entonces, por tal motivo, solamente se autorizó el cierre. Las clases continuaron de manera virtual para el turno matutino y de manera regular para los 125 alumnos de la tarde. La directora del turno vespertino explicó si los menores comen en la escuela. Las dos situaciones, tenemos niños con lonche y tenemos cafetería. La cafetería también fue revisada la semana pasada por las autoridades sanitarias y cuenta con todas las indicaciones de la misma dependencia. Pues ahí sí solamente la dependencia sanitaria podría darle la respuesta y uno en sentido común, pues como hasta una gripa, ¿verdad? Cuando es algo viral suele trascender. Y habrá organismos que sí los reciban y presenten mayores síntomas que otros. Y como las escuelas son espacios comunes, pues tienden a ser nidos de ese tipo de situaciones. Hasta el momento continuamos en espera de información por parte de jurisdicción sanitaria para conocer qué acciones se llevarán a cabo en un futuro para evitar dichas situaciones. Con imágenes de Daniel Alvarado en la edición Antonio Rueda. Georgina Yeracet, las noticias, NMás.